hello good evening everyone hello leonardo hello miss. good evening good evening mr good evening elvin hello good evening mister hello how are you mister <laughs> how are you today it's friday almost over with the week almost over with the week and that's good, right? That's super good. Um wait, I don't know what happened to the other ones. How are you going with the platform? ¿Cómo les va a ustedes con la plataforma? yo Hasta on the. You finish. Ah, uh recuerdo -huh. que Leonardo sí igual, creo que él terminaste, ¿verdad Leonardo? Mhm. I'm sorry. Ya estuvo todo le. Perfect, thank you. Sí, porque todavía están pidiendo algunos, so yeah, I was worried. Una consulta, ¿cuándo empe se empieza el, el segundo módulo? El segundo módulo lo van a empezar el 4, no, el 11 de septiembre. Ah, okay. Ajá, el 11 van a tener tres días libres, ¿verdad? No sé si ya les mandaron información. Sí, sí, el, el, esa fecha empieza. Yo me acuerdo que alguien me dijo que el 11. And so, yeah. Es que, sinceramente, no sé mucho ya del otro módulo porque no voy a ser yo. So, so sorry. Hello, Paola, mm. welcome. Are you oyente, miss? Hello. Yes. Okay, okay, sorry, miss. I didn't know. Okay, so, so, I don't know, I'm not sure, so no estoy segura if it's, so estoy ahí, pero sí creo que es el 11, Leonardo, Leonardo, usted tiene la invitación ya, ¿verdad? Es el 11, ¿verdad? Eh, permítame, voy a revisar mis. Ajá, vaya, el correo lo tiene, sí, yo sé, pero. Sí. Que... I don't know, yeah. Wait. Hello, Jason. Hello, Fátima, welcome. Dice que 8 de septiembre, dice Miss. Una fecha tentativa, dice. <coughs> Pero eso fue en WhatsApp o en correo, mister. En correo. Mm, tentativa. Okay, so entonces todavía no está aprobado. So we have to wait. Entonces, tal vez la otra semana les dicen. El martes ¿Alguna? vamos vamos a esperar, Ajá. y si no voy a preguntar yo. Don't worry, ¿okay? Ah, uh, hello Nelson. Hello, hello, welcome. Sí, no se preocupen, yo voy a estar avisando. Porque igual el martes, ay, igual en el grupo le voy a poner que el martes traten de no faltar porque van a hacer este una vamos a hacer una encuesta que es muy importante para ustedes y también para mí, más que todo para mí, porque es de mis clases. Y si no están presentes, este INSAFOR no me toma en cuenta. Entonces, eso, um, wey, eso ya yeah, se so le voy a escribir. Bueno, después de la clase la voy, voy a escribir, que please, please, you have to be on, on Tuesday, tienen que estar el, el martes porque si no, eso sí me afecta a mí bastante porque se tienen que conectar todos hasta los que no, no han finalizado el curso. So, hopefully, okay. Just to have it in mind, solo para que lo tengan en mente para el, el día martes, okay? Now, today we are going to start and continue with the class, okay? Um, so we are going to go with English for WordPro, and this is basic model number one. Today is the first day of September, right? Ya vamos a terminar el año. Oh my goodness, so fast, right? We are September now. Wow. Time flies, el tiempo como vuela, right? So, my name one more time is Lisa Rosemary Alvarado Martinez, and today we are going to continue with unit number four. That is, we are continuing with addresses, places, and today we are going to add some more information. El día de ahora vamos a agregar un poco más de información de preposiciones, okay? porque yo sé que la vez pasada les di unas proposiciones, pero hay muchísimas más, ¿ok? De lugar. Entonces, que una, me recuerdo que Jason la mencionó, que era inside. Entonces, el día de ahora vamos a continuar con eso, ¿ok? Now, to start, I have these that is a little bit of practice. It's about finding the pair. Es acerca de encontrar la pareja. So, what are you going to do? I'm going to show you some cards, okay? Les voy a mostrar unas tarjetitas And you will tell me y me van a decir dónde creen que está la otra mitad. Um, no la otra mitad, el la pareja, okay? Just give me one second so I can show you. This is the the little cards. These are the little cards, okay? So. Let's go with the first one. Can you help me, please? Elvin, what cards do you want? ¿Qué cartitas tú quieres? A1. I'm sorry? A1. A1, uh-huh. And? B4. Mm hmm Ooh, almost. Mister, thank you. Let's go with next one. Can you help me please, Nelson? Nelson Isidoro, let's go. Okay. Um. C3. Okay. C three. Okay. A three. A three. Oh no! Thank you. And let's go with next one, Jason. Tell me, Jason. Um. B one. Uh huh. Ooh. No. B. D. B. B. Wait, wait. Wait a second. Okay, D one. And what else? Uh, a four. Okay. Oh no! Almost. Thank you. Let's go with next one. It will be. Luis Manrique. Tell me, Luis Manrique. Hello. C1. Okay, C1. And A5. A5. Ooh, good try. Thank A1. you. Let's <laughs> next one. Can you help me, please? Leonardo. A5. Okay, A5. Diwang. Excellent. What's the name for this place, mister? Can you read it? ¿Podrías leerlo, por favor? Cinema. Ajá. en another place, another name for cinema? Otro nombre para cinema? Um Cinepolis. Mm -mm -mm. Ese es el nombre de la marca. ¿Te acuerdas cómo se decía? Movie theater. Exactly. Uh, okay. I you... remember. Oh, <laughs> no worries. Can you say it? Ah, no es al revés, güey. Can you repeat it, please? Movie theater. Movie theater. Excellent. Thank you, Mister. Very good. Yes. Let's go with next one. Luis Ernesto, help me, please. Hello. Good evening. Hello, good evening. Hello, mister. So, tell me two cars mm -hmm. A1 and okay. C4. Ooh. Oh, my goodness. No se fijaron, ya los vi. Hmm. Let's see next one. Elvin. Vamos a ver, Elvin. Hmm. Elvin Gabriel. A one. Aha. See one. No. <laughs> Let's see next one. Jamilet. Hello, Miss. Good evening. Miss, okay, what about you? Uh Nelson A okay. one? Um, uh B one B one yes, what's the name? Library? library. 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 Ajá, library. Very good. Thank you, Nelson. Let's go with next one. Help me, please. Kevin. Hello, Kevin. Hello, pero no, no he estaba cuando. Oh. No he entrado. Okay. ok. Lo único que vamos a hacer, Kevin, es que me vas a decir el, la, el número de arriba. Dos, uh -huh. dos, 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 dos tarjetitas, ¿ok? Bye.

Oh, no, but thank no, you for, no. pero muy bien, thank you. Let's go with next one. It will be Luis Manrique, help me, please. C2. Uh-huh. we oh, sorry, sorry. C2, uh-huh. Before. before Oh no, but good try, Mister. Let's see next one. Jason, tell me. C three. Mm hmm. C three. Ah. It's this museo, I guess. Yeah. I guess. A three. Uh -huh. No. <laughs> oh my goodness, you're not paying attention. It was just there. Oh my goodness. Oh. Luis Ernesto, tell me. A4 <laughs> and A2. Very good. Tell me what's the place? Bus station. Exactly. Thank you, Mister. Let's see. Next one, Leonardo. p 2 p 2 ajá. C2. i I'm sorry. Wait, wait, wait. C2, ajá. C3. C3. Excelente. Excellent. What's the name? Museum. 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 Y el otro cómo se llamaba? El otro otra forma de, de museum, do you remember? <coughs> <clears throat> Galería de Arte in English, do you remember? Art Gallery? Yes, excellent. Thank you, thank you. Let's go, volunteers, tell me. Oh, yeah. Okay, I have Liz Anchieta, tell me. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Eh. Hello. Si, sí, Juan. Uh huh. E before. Before. Oh no, almost me, But good try. Yes. Uh, Jason, yes. Then, okay. the, uh huh. One. I'm sorry? The one. Mm -hmm. And the two. Excellent. <laughs> now, yes. Tell me, what's the place? Hospital. Exactly, thank you. Luis Ernesto, I saw you there. Te vi por ahí que estabas ahí. Y también hay Yamilet. Vamos primero con Luis Ernesto y después Yamilet. Tell me. A1 y B 4 Oh no, ya están los a las ones. Ah, A3 B3 B4 B5 C4 C5 C3 and A sorry A3 C4 C4 Excellent what's the name of the play Park Park excellent thank you mister let's go Jamilet uh, B3 uh -huh. and C5 Excellent. What's the name, Jamilet? Restaurant. Excellent. And the last one, a volunteer to help me with the last one. Before. Huh? B5. B-5. What's the name of the place, Mr. Leonardo? Fire station. A fire station. Play perfect. Thank you very much, everybody. Um, so that was a little bit of, of the places, right, that yesterday we were doing some practice with some grammar, right, and uh, other things, right, y otras cosas por ahí, and so before we go with this, that Yesterday, we were doing with the maps. Antes de continuar con los mapas, que se acuerdan que los the, the maps that you sent eh, y utilizando la, la gramática, ¿verdad? there is in their art, we are going to do a attendance section. Vamos a hacer sección de asistencia. So please say present. Por favor, digan presente, ok? So first, Alberto Cedillos Luna, Boris Ernesto Bayares Linares, Carolina Yanet Alvarado de Cardosa, Elmer Leonardo, ¿Carolina no ha entrado? No. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Elvin. Elvin, hello, mister. I don't know what happened to mister Elvin. Fátima osciladora Aguilar Sorry, Mar sorry, 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 Miss. No, no problem, mister. Thank you. Present. Vino, exacto, ahorita. Thank you. Eh, Jason. Thank you, miss. No problem. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Eh, Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Miss Judith no ha entrado. Oh, no. okay Kenia Melissa Escobar Humaya. Erin Alexis Escobar Cruz. I know he's there. Kevin Edgardo Durante. Gómez. Present. Thank you. Liz Arelian Cheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda, Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. And Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, thank you. Please, bueno, algo que les estaba comentando. Oh, Kenia, Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you, miss. <laughs> Thank you. Here. Este, lo que les estaba comentando al inicio de la clase, igual les voy a mandar un mensaje ahí en WhatsApp que para el próximo martes traten de estar acá sin falta, ok, porque eh, es en la última clase y siempre en la última clase eh, casi vamos a ver lo de los adjetivos que estuvimos viendo ayer, pero este, la mitad de la clase casi se va, casi una hora se va a hacer una encuesta que es de parte de INSAFOR, la cual evalúan el desempeño de inglés corporativo y de mi persona. Entonces es muy importante que estén, o sea, para mí, este, de parte de INSAFOR es muy importante que estén, este, porque si no están todas las encuestas de todos los alumnos que están inscritos, porque de hecho hasta los que no, no han asistido tienen que contest contestarla, este, pues vea. Es como que si dicen no le gusta la clase de la Miss, Entonces, este, okay, aunque sean buenos o, o, o comentarios que tal vez me van a ayudar a crecer, así es que por favor les pido que ese día estén eh, presentes a los que están ahorita acá. Igual en, en WhatsApp, después les voy a escribir. Porque esas encuestas que van a llenar el martes van directamente a INSAFOR. Inglés corporativo no tiene que ver. O sea, no importa con qué implementadora. Ahí van a ver todas las implementadoras que hay de INSAFOR, no solo de Inglés corporativo. Entonces, eh, sí, pero es muy importante que estén ese día. Please, please, ok. Eh, no se podría hacer de oyente porque yo les voy a ir explicando paso a paso cómo le van a ir llenando. Es algo larguita, como les digo, es algo extensa la encuesta. Entonces, sí, tendrían que estar presentes en la clase, ok. Por lo menos a las ocho y media, ocho... 40 por tarde. Ok, para que así le empecemos. Ok. Solo para aclararles. Please, please. Okay? Now, let's continue. Yesterday we were doing a little bit of grammar, right? Ayer estábamos haciendo un poquito de grammar. ¿Cuál era la, la frase que estábamos utilizando para decir que hay algo pero solo de una sola cosa? There is. There is. Very good. Y qué más utilizábamos, aparte de there is. There are. There are. Uh -huh, there are. Very good. And uh, What other words do we use? ¿Qué otras, qué otras palabras utilizamos? Aparte del there is y there are. A lot of. A A lot of. of. I'm sorry, uh, Jason. Some, yeah. right? Some para decir algunos. ¿Y para decir nada de nada? No. There is no. No, no, no. A lot of es para decir bastante, ¿verdad? And so, yes. Um, eh. some. Goodness. Ajá, son woman estaba. Excelente. Y ayer estábamos viendo algunos de sus mapas. Recuerdo que nos quedamos en el de Mr. Luis, que era el de que tenía el Ah, no, Mr. El Elby. Nos quedamos en el de Elby. Ajá, en el de Elby, que era el, de... el del River. El del River. El río de Atlanta. Y el del River nos quedamos, qué buen sitio. No worry so. There, there is a river in Mr. Elbins. City, right? <laughs> Very good. Just give me one second so we can go over there. Solo un segundo para que pueda irme ahí al, al ¿cómo se llama? Al mapa de Mister. <laughs> Ay, sorry, Mister. But yeah, we had a river there. <laughs> oh, no, pero es el último. What? Solo nos falta uno. Give me one second. White people, it's Ahí está. Pues we'll sí. okay so oh, 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 oh. okay so we have the last the last map you will see it and remember that you have to tell me uh just like a little bit like this so wait let me let me download the pictures no it's like this no we're going to get a torticulous if <laughs> we continue like that give me one second so we can I'm, I'm gonna spin it. Lo vamos a, dar a vuelta. So we have it here. And so there we have it. So what do you see in this map? Uh -huh. Tell me, tell me. There is, there are. There is bookstore. Ah, there is a book. Book a store. uh -huh. What else? There is a bank. There is what? Bank. Uh, there is a bank. Recuerde que is cuando solo uno ama. Aha. There uh is -huh. a hospital. There is a restaurant? hospital. Oh, there is. The restaurant. Okay, there is a restaurant, but wait, no me dijeron bien esa, la última, uh, la de el hospital de Salvador. There is, la... <laughs> is a, a candy shop. Uh huh, there is a candy shop. Uh huh. Where the, the restaurant is? that it? Uh huh, very good. But I have a, one, one question Where is the restaurant located? Where is the restaurant located? Where is the restaurant located? Lo vieron. Por acá. Aja. Uh -huh. Restaurant. Mm -hmm. It's located. Donde? Where? Avenue um, on Amapol, uh, Avenue or uh, Amapolas? It's street. Avenue or Street? Uh, uh, Gustavo street. Guerrero. Okay, avenue. It's... Street. it's Avenue, Mr. No Street, Mr. Uh, sorry, uh, Gustavo Guerrero Street, Amapol, no. See, sí, Gustavo Guerrero Street, Amapolas Street, and Simeon Caños Avenue. Oh. so yeah. it's, it's located on Amapolas Street, okay. And in, in Guerrero Street, in Gustavo Guerrero Street. Guerrero Street, ya vamos a ver eso. Okay. I think I'm writing correctly right here. Guerrero, okay, very good. Where is the bakery? Where is the bakery, everybody? <clears throat> uh -huh. Where is the bakery? The bakery is on Amapola Street. Exactly, Mr. Thank you. It's on. Recuerden que para decir que estaba sobre eh, esta calle, decíamos: It's on Amapolas Street. Ok. bakery is between the bank and the candy shop. Exactly. Esa es otra forma. The bakery <coughs> between the bank and the candy shop. Ok. Porque recuerden, yo les decía que. Nosotros a los salvadoreños le decimos a la par de, la, de un árbol en la esquina de no sé dónde. Entonces, hay diferentes, pero hay personas que se saben las calles, hay personas que se saben las avenidas, este, y cuántas cuadras y así. Entonces, ahí... for bueno, example, si, si yo era si the bakery is between the bank and the candy shop. so i realized that it was between the bank and the candy ¿verdad? no, you would have said that it was like la on Amapolas, okay, so, so it would be the, like depending on you. okay, and it would be correct. now, wait a second, because now we are going to practice a little bit with google maps. okay? Uh, i know we are in san miguel here. <laughs> sorry for that. but we are going to use it because this is what i know right now. Uh, so tell me where. oh no. there are. let me see how many. wait. let me move a little bit. okay here. i'm going to stay here. porque porque tengo one. two. Three, four places of restaurants, okay? So how will be the sentence there? ¿Cómo sería la oración ahí si tengo cuatro lugares de comida? Mm -hmm. What? Well, there. There are, are, are a lot of. Uh -huh. What else? Sería uh, a lot of restaurant. Exactly. There are a lot of restaurants. o ¿otra forma? Jess, Luis, escuché algo por ahí. También hay Jason escuché. Ajá. Preguntaba, es que a lot of sería como para demasiado, pero ahí exactly. hay cuatro, cuatro nada más. Uh -huh. Are some. Puede ser some, ajá. Uh -huh. There are yeah. some restaurants. Ajá. Uh -huh. Oh, There are four restaurants in Exact. The, <laughs> no, se sé puede Eh, Avenue. Uh, On? Roosevelt Avenue. Oh. Roosevelt Avenue. Uh-huh. Uh -huh. uh -huh. Yes, Jason, what are you were going to say? Tell me. Eh, no, miss, eso era de, de, de there are four restaurants. Yes, very good. So, yes, basically, um, by, eh, aquí, si ¿sí se fijan, podríamos haber solo dicho, there for restaurants. ¿Por qué no? okay. Pero hay más restaurantes, Tacos Marita, Jungla Migueleña. ¿A dónde? Arriba. No, la Jungla, jungla... Migueleña, este, no, ese es como un lugar de eventos, mister. It's not for. Oh tiene el, Ajá, el tenedor, tacos, sí, sí, pero es tacos, de fiesta. Marita. A ah, ese eh, qué dulce, café, café en cake. No, bake, tacos, sí. tacos Marita. Mar, Marinita, perdón. Marinita. ¿Qué? Sí, ¿Arriba? Sobre la ruta de la avenida. Ah, ya lo vi. También Dentro vi el centro médico. Ajá, eso es. ¿Cómo se dice enfrente? Ah, <laughs> uh, in front of Centro Médico, and here we have another one. Look, Kiki Cafe. I forgot about Kiki, Kiki Cafe, and <laughs> also here El Hornero Pizza. <laughs> there are many, but I just just mm -hmm. uh, like circle those because to practice. Okay, but then I have another one. I have this one. Wait, wait. Mm -hmm. Okay, so creo que solo esos, I don't know, no sé por qué solo aparecen eso, but, okay. So we have these two places. These two places are like hospitals. How would you say a sentence? Hay hay hospitales, ¿cómo sería acá? Hmm? <laughs> There There's are hospitals. There are. There are some hospitals, or remember that you can say there are hospitals, right? También pueden decir there are hospitals, y ya está. Oh, y en yeah. qué, eh, bueno, en qué calle aquí son diferentes, entonces no podemos, ¿verdad? And so we are no. going to leave it at that. Mm -hmm. Just to make sure, solo quería asegurarme, and. on Seventh Avenue, poniendo. I'm sorry. Calle, calle, perdón, perdón. 7 so, uh, calle poniente. Séven. conecta, no? En el Google map Sí. Way. Séptima calle, calle poniente. poniente. Ajá. Esa los conecta. Ah, sí, aquí. No, 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 Mister, is different. Sí. Eh, no, porque es. Yeah. Ah, this is 17 Sí, está yeah, allá. Yeah. And then the, ah, sí, this is seven. Sí, sí. sí, sí. Razón. Seven. So it's no, different, no. yeah. No this this is very far. Oh. Eso está bien lejos. uh -huh. So no, that's sad. Mm -hmm. So very good. you already described some places. Thank you for doing it using their there isn't their art. now, um give me one second. Ah, as I told you before, Um, como les decía al inicio de la clase, today I am going to show you some more prepositions. Okay, ahora les voy a mostrar más preposiciones porque no solo las que estaban la vez pasada. ¿Cuáles eran las de la vez pasada? Vamos a ver. How do you say debajo o abajo? How do you say it? ¿Cómo se? Uh, how do you say sobre? Uh, how do you say adentro o dentro?

Behind. Behind, okay. Now, I'm going show you some more. Ahora les voy a mostrar otros, okay. Muy importantes también. And, um, bueno, algunos sí ya los vimos como in, on. But then, y este yo me acuerdo que lo vimos en una actividad que hicimos. Que era over. Over es sobre, pero como pueden ver, no toca el objeto. Okay. So, it's like... Sobre, sobre arriba. Ajá, oh, sobre... <laughs> Sobre arriba, sí, de hecho. Es... No, sobre algo. Sobre algo, ajá, sobre algo. Pero no es como que esté tocando, sino que es como que... Yo me acuerdo que les di una palabra, pero I forgot. Uh... Que on es sobre, pero... Tocando. Sobre. Ajá, o sea, eh, sin, sin tocar la superficie. Ah. Es... Digamos, ya sea una caja o... Cualquier es, cosa. Es, es, en el on, on, es, on es sobre, pero sobre en. Ajá. Y el y otro es, es encima. Este sería y como encima. Over es encima. Uh -huh. Uh -huh. Como encima. Ya dejamos Al salvador. dejamoslo encima. Okay. Entonces, over. Ok. Y recuerden que se nos toca la superficie. And then we have este. Ya lo veamos. How do you rate this one? ¿Cómo se lee ese? Under. 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 Very good. And this one. Off. Very good. Off. And this one? Behind. Behind. Ok, very good. ¿En this one? Between. Behind. Between. Be oh. Be And oh, cool. this one? Y este? No, si está bien, Miss Kenya. no se preocupe. ¿Y este? La <laughs> escuché. La vi confundiendo. No, si está bien. And this one? Between. 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 Ajá. Vaya. Y tenemos el siguiente nuevo, miren. Around. Around es eh, como decir alrededor o al, o, al no, no, al costado no, al costado oh, sería no. next, sino que around es como, redondeando algo, ¿ok? Algo. Like, for example, <laughs> eh, yo quiero decir al otro lado de la cuadra, pero, do, o sea, cuando <laughs> doblamos, ¿ok? Vamos a decir around, así como Dobbiando, se viene a a la vuelta, around. Around, no, porque también está, ya le, este, creo que no sé si le va a parecer lo de turn, turn left, turn, no me acuerdo si viene eso, pero around es a la vuelta, ¿ok? Recuerden que estos son preposiciones de lugar, lugar. O sea, yo quiero decir, ahí a la vuelta es el carro, around the corner, ¿ok? It's the car, ¿ok? A la vuelta de la esquina es el carro, ¿ok? Around the corner para decir que algo está localizado en ese lugar, ¿ok? Valga la redundancia. Sería a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta, o sea. Like, yeah. Around. Ok. Then we have more. Y aquí tengo otros. Uy, wey. These ones, ok. Otro muy importante, miren. True. No se pronuncia todo esto. No sé cómo lo pronunciaría, pero sería true. True es en medio de through, ¿ok? How do we say this one, ¿cómo se decía eso? El siguiente next to next. To. Uh -huh. And then we have the other one y ahí tenemos el otro que es miren near near, near. Uh -huh. que es cerca, no a la par, sino que cerca. Then we have far lejos, ¿ok? Far, lejos. And then we have from to, <clears throat> miren, from to, por ejemplo, cuando queramos decir. Cerca de. No. Por ejemplo, from, from metro to my house. ¿Ok? Entonces, por eso se fijan que hay unos puntos suspensivos. Entonces es que dices desde hasta. O sea, el front significa desde y el tú hasta. Ok. And then we have the next one. Y ahí tenemos el próximo. Down. ¿Qué creen que es down? Abajo. Yes, very good. Abajo. And then up. Arriba. 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 And then among alrededor, ¿ok? Mm -hmm. among, repeat after me please everybody, so we can practice the pronunciation. through, 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 yeah, through, así como, se lo voy a escribir acá, true. Ajá. así lo vamos a decir, pero se escribe, a ver va como, through, then we have next to, next to, next to near 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 far <laughs> far to From. Down, down. down down up up, up. Among. among very good so do you have any questions so far with this topic Ahorita preguntas con eso. Under. ¿qué significa? I'm sorry. Under. ¿qué significa? Under. What's the meaning for under, everybody? ¿Qué significaba under, everybody? Vamos a ver quién se recuerda. Under, debajo. Exactly. Debajo, mister. O abajo. O abajo. <coughs> Down, eh, abajo. Ajá, se, tendría que ser debajo. Debajo, de ajá, uh -huh. es, que, es que miren, ese es el problema de saber porque nosotros sabemos todas las proposiciones en español. Entonces, uh -huh. con una palabra debajo sería under ¿verdad? y abajo down. Uh -huh. So, yeah. Uh -huh. Vamos a ver, este, how do we say a la vuelta? Around. Ah, uh, híjole, se me olvidó. around arounds yes how do you say encima encima um. no um. no ese es sobre sobre como se dice or oh, yeah. very, very good or how do you say Okay, Miss Fátima. Ah, no, ya se salió Miss Fátima. No acabo de ver el mensaje. Um, how do you say entre? Be between. Ajá. Mm -hmm. How do you say debajo? <laughs> Under. 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 Okay. How do you say arriba? Arriba. arriba. On. Up. Up. Up.

Sobre, over, over, encima. Exactamente lo que acaba de decir, mi señor Gabriel. Ok. Ajá. Se me confunde. No problem. ahorita Por eso es que el primer ejemplo, expliqué los básicos, base... oh, o estos son ya más avanzaditos, ¿verdad? Que vamos a ir aprendiendo otros, porque no solo nos vamos a quedar con el in, on, under. Ok, no. Por ejemplo, okay. tenemos el otro que es entre. ¿Cómo podemos decir entre? Entre personas, vaya. Vamos a ver quién se acuerda. Entra, por, por eso le hago así, porque es no es este. No. Mira, mira. Uh -uh. Among. Among. Entre, entre, vaya, cuando queramos decir entre un montón de objetos o entre un montón de personas, vamos a decir among. Okay. Um, among, no um, había dicho que era alrededor. Ah, también no, alrededor. También. Sorry, sorry. Sí, también okay. es. <laughs> Ahí se me va el Around, de... no es alrededor. No, sí, sí, sí. No, no. A la vuelta. Among? Ajá, la vuelta Ajá, La vuelta bien. era around. Ajá, la vuelta era around. ¿Y cuál es la palabra que le dije, Mr. Sorry, one more time? Among. 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 Pero en español? Entre. Entreten. Uh, Pero otra palabra dije alrededor. 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 Ok. ¿Cómo se dice lejos en in inglés? Far. From. Far. far. No. Far. Far. Recuerdense de la película de Shrek. Ajá, exacto. Far, far away. exactly Far, far. ¿Cómo se dice? Bajo yeah. ¿Arriba? ¿Hacia arriba? Up. 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 Ok. And, ok. ¿Y desde hasta? From, from to. to. Exactly. Ok. Well, give me one second. ¿Se tiene que pronunciar el from to? ¿O se puede pronunciar from to? ¿O siempre tiene que ir los puntos suspensivos? No, no, no. Los puntos suspensivos miren ahí es para que tengas una idea que ahí okay. van a ir dos lugares, mire. Por ejemplo, tú quieres decir una dirección desde tu casa hasta ya el supermercado. Es como el front y digamos la calle, el nombre de la calle decimos al final two, no. No. Lugares. Eh, ya al decirlo de corrido se dice front two, pero uh -huh. ya se sabe de que la, el significado es desde hasta. Uh -huh. vaya, eso... de, de Ajá. lo único que cuando se escribe se ponen los puntos suspensivos cuando así vaya, eso... Bye, um, algo así algo así Ahorita le... esos puntos suspensivos quiere ¿Sí? decir que falta algo entonces por ejemplo from yo, les, yo quiero saber la dirección porque esto recuerden que es para lugar ¿vea? entonces uh -huh. yo quiero saber la dirección de cuánto es o qué calles se toman de mi casa a metro centro entonces yo digo desde From My House to Metro Centro, tu metro. Ahí esos puntos suspensivos no van, sino que es el lugar. Aquí está, miren, From My House, my house. y este tú es Metro Centro. ¿Ya me entienden? Miren, por ejemplo, yo quiero decir de, tu, de la casa de Kenia, From My House tú el mercado, tu el mercado. Mercado. Ok. Entonces, allí es donde utilizas esto. Ok. Desde mi casa hasta el trabajo. Ajá. ¿Y cómo sería en inglés, Mr. Sorry? En inglés. Pro, <laughs> my, house. my house. Tú. Tú. Uh... Word. To my Word. work, exactly. Yeah, yeah. Very good. Now I have some more prepositions. Yo tengo más preposiciones, okay? But these are in a video, okay, that we are going to watch because there are so many. Hay muchísimas preposiciones, okay? No solo las que les había mostrado. So we have to pay attention. Estas son for directions. Y estas son para direcciones. Prepositions, we have many. Tenemos preposiciones, las preposiciones de tiempo que ya las vimos, ¿verdad? Que son in, on y at. Y también tenemos otras de, de lugar y de dirección. First we have prepositions of place. Ahí tenemos las prepositions of place. Dime seco Okay. Ahí tenemos una oración. Can you help me to read it, please, Jamilet? Me ayudas ahí, por favor, Jamilet. The position of place. The dog is on the couch. Excellent, Miss. Thank you. What about? Oh, oh my goodness. Oh. Uh, can you help me with the next one, please, Nelson? Okay, Luis Manrique, help me with the next one, please. Con esta oración, leerla. Nobody, Kenya, help me, please. The <laughs> coffee table, uh -huh. the coffee table is uh -huh. in front of the coach. Excellent, thank you. Yes, Luis Enrique. Sorry. Yes, please, please, please. Give me one second. That. The lamp is next to the couch. Next to the couch. Esas sí, ya las conocíamos, vea. Um, very good. Thank you, mister. Now, let's see some more. Ahora vamos, y vamos a ver. Otras prepositions. Common prepositions of place, as you can see. And so, wait. Listen and repeat. Bueno, well, you're not going to listen. I'm going to say it, okay? Tenemos otra, miren, que es above. Above is otra similar. Um, uh, encima, pero esto es cuando por ejemplo tenemos cosas en la pared. Entonces, por ejemplo, ahorita above I have my ceiling, okay? Above me it's the ceiling. En arriba de mí está el cielo falso, ok, Entonces es allí es donde yo digo above. Vamos a aprenderlas, ok. So, we can practice a little bit there. Arriba de mí, tendría que ser. Arriba de mí. Ajá, arriba de arriba de. Arriba de, porque recuerda que no va a ser siempre así encima. O sea, arriba de ti, sino que va a haber objetos y otras cosas. So arriba de. How do you say arriba de? Above. How do you say this one? ¿Cómo se decía esta? Between Beginning. exactly, excellent. And that one, yesta? how do you Everybody. Awesome. Very good, and Edwin, Thank you. And this one, Iesta. <clears throat> oh, oh my goodness! What is happening with this thing? Uh, for when we're next one. Uh -huh. and this one. Under, under. Uh Aha, -huh. and this one. Behind. Mm -hmm. Behind. And this one. Oh, uh -huh. This one. Uh -huh. this one? Mm -hmm. Okay, next Across. new one. Right, we one. Across from. Mm -hmm. Across from. Write it down. Across from, it's al otro lado de, ¿ok? Across from, al otro lado de. Porque ahorita, en unos minutos, vamos a practicar estas preposiciones. Yo les voy a ir dictando y ustedes van a ir dibujando para ver si me han entendido todas las preposiciones de la 8 ¿ok? So across from, what's the meaning? ¿Cuál era? Al otro lado de. Yeah. Ah, across from. Excelente. Thank you. That's Let's well. go. Uh -huh. Oh, this is like the structure. Esta es la estructura. Ve que esto ya lo hemos visto. que okay. Primero ponemos. Se lo pueden mostrar las oraciones. Ay, oh my goodness. Vale. Sí, miren. Este que podemos decir: el objeto. Después el verbo to be y la preposición que está ya habíamos visto anteriormente antes de there is. Y después la otra forma era con el there is. But there is a. Dices un objeto y después dices dónde está ubicado. And so that was basically the structure. Wait. Y aquí teníamos algunas oraciones. Well, we already did read this one. Ya leyeron esta. Wait. How do you read? How do you read this one? Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. Under the what? How Nobody remember how to say mesa. Mm -hmm. ah, okay. Very good. Okay, it's a coffee table, but let's call it table. Okay, okay. there is a cat. Uh-huh. What will be the position? On the bed. Excellent. Very good. <coughs> uh-huh. Where is the dog? There is a dog. There is a dog. Mm -hmm. Mm -hmm. True. True. Mm -mm. no. Mm -mm. Yes. Between between, 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 between the, the couch. Uh, Vamos a explicar la diferencia entre true y between, okay. Okay, let's do a little bit of practice. And let's go. I want to listen to you. Okay. Ketting. Ketting, can you participate, Karen? ¿O no, porque te vi que te el micrófono abierto. ¿O no. Okay, Jason. No, 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 wait, wait, wait. Kenya, Kenya, let's start with you, Kenya. You're going to tell me what is the correct proposition. Me van a ir diciendo cuáles son las proposiciones correctas para las oraciones que aparezcan. Okay. Uh, <coughs> let's go, number one. New No, no. Okay. Here. Vaya. Tell there me. Is, there is a cat. um down 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 mm -mm. down no mm -mm. um sorry yes under the coffee tape <laughs> no yes yes it's very good thank you let's go with next one Nelson are you there okay let's see next one then can you help me please uh, lisa Anchieta? i know lisa are you moving still kevin help me with this one please kevin elam mm -hmm. lamp is uh, am, uh, mm -hmm. next to mm -hmm. uh, the couch the couch excellent very good mister Thank you. Let's see. I know. Yay, very good, Kevin. Let's go, Luis. Luis Ernesto. Okay, what about this one? The beard is on the box. Okay, let's try it. Oh yay! Very good. Let's go next one. Um, help me please, Miss Maria Jamilet. There is a coffee table, front mm -hmm. of the couch. Okay, very good, Miss. Front <coughs> of the couch, excellent. Very good. Let's go with next one. Can you help me please here? Uh, Fatima, can you participate, Fatima? Or no? It's es que no sé because you have oyente. Um, Leonardo? They, they, oh Nelson, Nelson, yes. Uh there, is a, uh -huh. there is a beer uh -huh. box. But what's the preposition In there? What is the preposition? The the box. In the box. Yeah. Okay. Let's check. Very good, Nelson. Thank you. That was awesome, everybody. Okay, now I can see that you have some questions. Escuché que tenían algunas preguntas ahí y que como que decían mis, pero en medio it's also true, right? Vaya, difference between true and between um. True, okay. Le vamos a decir a uh, cuando haya como un uh, eh, una se mueva, ok, algo se mueva. Like for example, atravesando. Uh, thank you, Mister. Atravesando algo, por ejemplo en direcciones, más que todo, por ejemplo en túneles, en, en puentes, ok, We go through the the bridge, we go through the through the tunnels, ok, For example, I can say, I go through, through the tunnel of, ¿cómo se llaman esos tunnels que están allá por la libertad? Can you remember me, please? Because I don't remember right now. Of, oh my goodness, I forgot. Of la libertad, le vamos a poner, because I don't el remember. Litoral. Lito, el litoral, mister? Really? Yes. Oh, okay, litoral. Okay. I go through the tunnel of el litoral, porque miren, yo paso a uh, what was the word, Mister again? Se me olvida. Se me, eh, cómo es que me dijo. A través, a través, ajá, atravesando. Thank you. Okay. So yo paso, bueno, a través del túnel de la litoral. Ok. Así es como lo vamos a utilizar. Y también puedes decir que pasas enfrente de algo. Por ejemplo, I go, o maybe I pass through. I pass through the. Let's say. I pass through. I... Multiplaza. Ok. Podemos decir un lugar. Ok. Entonces, yo paso en. Eh, Atra, atra, o sea que pasan en medio de Multiplaza pues para llegar a algún lugar Atravieso San Miguel para llegar a Santa Rosa exactly entonces cómo sería en English mister can you tell me please <laughs> I go I go through to uh -huh. San Miguel to uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. to Santa, Santa Rosa Santa Rosa exactly very good so that's how you say it así es igual maybe you can say I go through Santa Rosa to... I go through ajá. I go through Honduras eh, ajá. Uh, um, Nicaragua tengo que Ay. atravesar Honduras para no pero en inglés en inglés only inglés ¿Eh? I go through Honduras I go through Honduras, Honduras ¿tú? to eh, Nicaragua ajá no tienen que llegar más Nicaragua, ok no tienen que yeah. hacer más. No, ok. I go through San Salvador to Guatemala, ok, así. Que, mm -hmm. sea que se atraviesan, like, places. Yo no, no, atravieso ser... el país para llegar a otro. Yes, in English? I, through... I go through a country. Go through it. Pero pueden ser, miren, pueden okay. ser lugares, pueden ser, bueno, países, pero pueden ser, o sea, un, un centro comercial, puede ser un, una calle, ok, o sea, eh, así vea uh -huh. que se pase. Ahora está between que es entre, pero estos eh, cuando es entre es que están entre dos lugares, ¿ok? Dos personas yeah, también policía. puede ser. Ya me entienden? Esa es la diferencia. Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. uh, I don't know another one. How do you say al otro lado de? How do you say al otro A lado? Ajá. Le voy a preguntar uh, una a cada no? uno. Vamos a ver. ¿Cómo se dice, Luis Ernesto, how do you say, eh, encima de? Luis Ernesto, encima de. Oh my goodness. Oh my goodness. Ya le voy a poner la técnica. Ajá. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Ajá. Hey, I am hey, watching hey. my little piece of paper that I was writing. Ajá. No <laughs> <laughs> How do you say al otro lado de? Yes, I am studying too. Don't worry. Uh, huh? No podía encender el micrófono. Uh, how do you say al otro lado de in English? Al otro lado de No me acuerdo. Oh my goodness. <laughs> how do you say that? Al otro lado de. Yes, Kevin. Uh, across from. Uh, can you tell me Luis Ernesto one preposition of place that you remember? The new ones. De las nuevas proposiciones que acabamos de aprender, can you tell me one? De las nuevas. Uh -huh. Only Among. one. Far. Far. What is far? Lejos. Far ah, far, far away. Exactly. Thank far, you. Far, <laughs> far, far away. Very good. Jason, how do you say? How do you say entre? Entre. Among Mm, okay, another way to say entre? Between. Mm -hmm. Thank you, Mister. What about um, you, Elvi? How do you say encima? Over. Ah, okay, another way? On. Um. Another one? <laughs> another word? Uh, on, sobre. Uh, y, uh, over, encima. And? Uh -huh. en? Y otra, hay otra tercera que acaba de salir ahí en el video. ¿Quién se acuerda? Ajá, Mr. Luis ah, Ernesto la above, está ahí. Above, Exactly, very good. Above. Arriba de. <laughs> Todas son encima, ¿verdad? O arriba de, <laughs> pero ya saben la diferencia, ¿verdad? Okay. Uh -huh. oh, arriba. Mis, uh -huh. y como un este como un tips, pero para, para que nosotros nos aprendamos o sea, más o menos, porque uh, son bien confusos. Algunos, pero No todos. Sí, es cuestión de práctica, mis. Por eso les estoy preguntando, para ver si, si se nos quedan así, porque es cuestión de práctica, este, porque estas solo son unas de preposición de, de lugar. Hay muchas, hay de movimiento, así como en español, mis. Yo, por ejemplo, no me las sé todas en español, pero en inglés yes. <laughs> um, pero este hay de movimiento, de dirección, de lugar. Entonces, para decir una dirección solamente, mis. Hay un montón de preposiciones. Ahora bien, las más comunes, mis, son las que les mostré el día de ayer. No, el... ¿Cuándo se las muestra? Ya se me olvidó. Pero un día de esto, que era in, on, under, between. ¿Cuáles eran las otras, chicos? Atrás, adelante. Yes, Jason. Behind. Behind? What else? Yo creo que más bien eso depende del contexto. También, thank you. Exactly. It's another thing. El contexto de que cómo lo quieras decir. Porque si quieres irte por lo más así como fácil, ¿verdad? puedes decir on y dices la calle, vea. Pero si ya quieres utilizar through, under, down, up. Okay. ya un poco más esa. a little bit, no, pro it's a little bit more pro, okay. entonces, me. ahorita lo que vamos a tratar es que si tienes alguna duda con alguna palabrita de las que acabo de decir dígame, like for example uh, well how do you say wait, quiero ver esto me falta, wait ok, okay Miss. Leonardo, sorry, I was with you. How do you say al otro lado de? <coughs> a, okay, no, a la sorry. vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Sorry. Around. Ajá. Eh, Fátima, puedes hablar. Oh, no, okay. Let's see, Kenya. How do you say? How do you say al otro lado? Behind. No, eso es atrás. No. Al, al, otro uh, de... al otro lado. Al otro lado. Far. No, ese es lejos. Uh. Otra técnica. I know it's kind of hard, pero vamos a tener que escribir la traducción para aprendernosla. Solo para aprendernosla, ok. Even me hasta acá les estoy poniendo porque a mí se me olvida la traducción en español solo en inglés In En inglés, yeah so I have to write it down so miss al otro lado de se dice across from uh -oh. uh -huh. okay vamos a ver next one how do you say miss Jamilet how do you say lejos far uh, very good y cerca near Excellent, thank you, Miss. How do you say, Miss Paola? I don't know if you can participate now, Miss Paola, or no, no, yeah Yes, Miss. Okay, alrededor. One more time. Around, around, around. I don't know what is the pronunciation. No. Alrededor. Go. Alrededor. Around. <laughs> no. I'm Across. No. Vaya, ah, vamos a volver a escribir. <laughs> um, ah? Okay. Yes, porque lo veo que todos están batallando ahorita. No hay problema, no hay problema, no se preocupen. Just give me one second. Wait a second, so I can press. Te voy a presentar ahí un segundo. Wait a second. Wait a second. Okay, so here we have the prepositions of place. Okay, I don't know what it's not writing. Prepositions of place. Okay, so first one, first one that we have it would be how do you say dentro? Everybody? Dentro? In. In, thank you. How do you say sobre? Oh. Uh -huh. How do you say debajo? Under. Uh -huh. How do you say entre? Be between. Uh -huh. Between. How do you say atrás? Behind. 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 Excellent. How do you say enfrente de? In front of. In front of. Enough. Very good. Now, esos fueron los primeritos que aprendimos, right? Now we are going with the next ones. Ahora, how do you around. say? Ah? Around. Uh? around. Around was in the first ones. Yes. A la vuelta. A ah, espérate. Pero ahora sí. Okay. A la vuelta. How do you say a la vuelta? En los, en los primeros, a around eh, a es alrededor, round. y ahora es a la vuelta, ¿eh? Igual se utiliza para otro Ajá, yes. Alrededor. Among. Among. Esto lo vamos a dejar a la vuelta, ¿verdad? porque es que, vaya, básicamente se utiliza okay. así, miren, around the corner, ¿ok? Corner, que es esquina, ¿ok? Entonces, por eso vamos a dejarlo con around the corner. Yes. Entonces, por eso sí. yo les digo que significa a la vuelta de, ahora among, les dije que era alrededor, ok then we have eh... uh -huh. dígame Luis Ernesto pero es que está around de y around of around uh -huh. of es alrededor de sí, around porque of. puede Ajá, porque puedes decir de, de, un, de un lugar puede ser around of ¿Estás mm -hmm. seguro? Sí. A round of, I've never seen a round of. ¿Really? vamos a buscar esa round of? Porque no me recuerdo haber visto a round of. ¿En las que les mostré estaba round of? No, of no. No, mister, es que a round of, mm -mm. no tenemos a round of. Solo round. Y dices around the y dices algo, por ejemplo, around the sun. Alrededor del sol. Around, around the, the corner. Around the house. Al otro lado de la casa. O a la vuelta de la casa. ¿Ok? Sí, pero around of, no. Mm -mm. Ahí sí, no. Ya. Yeah. Among. Among, alrededor de personas, les decía. Al, among, también podemos decirlo alrededor de cosas. ¿Ok? Then we have another one en medio de o atravesando algo. How do we say that? Crown. True. Through. 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 Uh, through. through. Okay. Mm -hmm. Vamos a poner aquí la definición para no confundirnos en Spanish. Don't worry. Okay. So around Will be a la vuelta, ok. entenga más alrededor, alrededor. And through, atravesando algo, ok. And then we have next one. Lejos. ¿How do you say lejos? Far. Oh, Far. Uh -huh. Lejos. ¿Cerca? Near. Near. Near, near. ¿Cómo you say... oh, Una consulta, Miss. Yes. porque si yo pongo en el traductor Among me pone entre? Sí, yes, pero les decía que para. si sí, No sé si te fijaste en la imagen, hasta te voy a mostrar. Among. Sí, sí, sí es sí, sí, sí. entre, pero les comentaba. Mira, si te fijas acá, se le ponen el ejemplo de que está el perrito, pero está Among other perritos. Está alrededor de otro, otros animalitos. Entonces les decía, el amont alrededor ajá, de, do, de dos personas o más personas, alrededor de personas, alrededor de animales, okay. al, alrededor de objetos. Ok. Allá donde. Okay. O entre, que es la otra, otra forma. ¿Mm? Ok. Ok. Vaya, vamos a ver. And then we have another one. Uh, What's another one that we have? Oh, okay. Encima. Encima. Tenemos varias palabras, vea. So. Over. Over is on. one. Ajá, on es otra, pero on recuerden que les decía up. que toca la superficie, vea. Uh -huh. Over es encima. Ah? Huh? I'm sorry, up. mister. Up. Uh, up es arriba. Up arriba. Ajá. Uh -huh. Over uh, Above, arriba de. Uh -huh. Exactly. Thank you. Above, arriba de. Thank you, mister. Ab abajo. How do you say abajo? Down. Down. No. Down. Thank you. No. Abajo. Ya le puede decir eh, cuánto vamos a utilizar estas, ¿ok? Porque es para direcciones. And then we have... Uh, just ah uh, desde hasta from two from two okay very good now esta de down y up okay estas dos eh, las utilizamos para decir a los salvadoreños a una cuadra hacia arriba ¿Ya escuchado? Una cuadra hacia abajo. So, in English... Una cuadra arriba del mercado. Ajá. Claro. So, in English, oh. exist es en inglés y sí existe. ¿Ok? Eso sí lo toman en cuenta. Entonces, si usted quiere decir, ¿Ok? Uh, like, for example, de metro centro, ¿Ok? Voy a tomar metro centro porque creo que la mayoría tal vez conoce metro centro de San Salvador. Is... Um, Down the street, ¿cómo se llama esa calle? Down the street of eh, calle los of, of okay, oh, o lo, lo, los, Ajá, los no, héroes. ajá, sí, sí, los héroes, perdón. Ajá, ajá, procede eres like this, procedes, uh -huh, sí. okay, A street yeah. los of próceres. ¿Ok? Entonces decimos así, ok. Metro centro, ok. Is down the street los próceres. Metro centro está al final de la calle o abajo de la calle de los próceres, ok. Y también podemos decir para arriba. Like, for example, uh, we can say boquerón, ok. Is up The street? No, is that is not a street? Oh yeah, it's, it's a street? Um, I what's the name of the street? Let's go of El Volcán. I remember. Boquerón, no, pero boquerón. la ca calle el boquerón se llama. Sí. It's not calle sí. el volcán. I just no. remember that there's a calle el boquerón. Really? El el boquerón. Boquerón. Well. You know more better than me, I don't know. El boquerón es. Is... Pero el boquerón, I'm talking about the place, right? You know. El, el boquerón es. El volcán. Santa Tecla. El, bo... el volcán, el boquerón. No, oh, vale. o sea, para más entendible sería el boquerón. Okay, we are going to pick. Santa Tecla. Picnic is up <laughs> the street over Boquerón, vaya. Vale. Picnic is up the strip of the boquerón, para que no confundirnos Vamos, Ahí vamos a ver para picnic. Porque ahí yo no me ubico con las calles. I'm still lost. Ajá. Vaya, va, es hacia arriba de la calle El Boquerón. OK. Eso sí existe. Ok. Uh, and then we can say, también podemos decir atravesando, por ejemplo. Um, let's go with a uh, Vidal's uh, Vida's Vidal. salon is through is through is through multiple. No, what is the multi Multiplaza? Is through Multiplaza mo, right? Is that travesando multiplaza mall? No, but it's not multiplaza mall, right? It's inside, mm -hmm. right? Okay. Mm -hmm. but we can. What can you say? Okay. It's in better, right? Vamos a hello Is in multiplaza mall. But I don't know what to say about through. I go through, oh my goodness I'm writing the verb, I go through, um, for example, San Salvador, San Salvador, uh, to Guatemala. Esa es la que les estaba diciendo anteriormente. I mm -hmm. go through San Salvador to Guatemala, yo atravieso San Salvador para Guatemala, okay? And so these are the different ones y así es como lo van utilizando vean, de, de diferentes formas cada uno pueden utilizar más de uno para dar un, un lugar so yes do we have any questions right now do you write these down yeah. Yeah. Hmm, no sé si tienen alguna alguna duda, porque ahorita le vamos le voy a preguntar. Questions. ¿Escribieron ese vocabulario? It's super important, please. Yeah, yeah. Okay. I'm gonna see if you have written the words. Vamos a ver. No. Hi. No, really. <laughs> <laughs> no problem. Okay, okay, there we have it. No problem. Vamos a practicar un poco. Re also remember, depend depending on the context of the questions, as Mr. Jason said, también recuerde que esto va a depender el utilizar las preposiciones, depende del contexto. Las más fáciles de utilizar son las que les había dicho, ¿verdad? Esta ya es agregándole un poco más, ¿ok? Es como que si ya te conoces todo, like, very fast, las te conoces bien las direcciones, ¿ok? And so, yeah, ¿ok? Um, miss, let me know when you finish. Miss, me avisa cuando termine. I'm going give you some time. Dudas, let me know. Questions, questions. Esa la pregunta. Yo sí, mi. Dígame, mis, Paola. Este, no sé, pero de in y on. Uh -huh. Entonces, eso es como que no me quedó claro. Vaya. El y el on, porque en los ejercicios sí he verificado que está in y un En los ejercicios de la plataforma, ¿mi? De la plataforma. Ajá. Ok. Y, ese, y solo eso no he hecho porque no sé, no me ha quedado muy claro. Eh, Miss, este. Vale, lo hemos visto de dos formas: lo vimos con la hora o con. ¿Cómo se llama? Con preposición de tiempo y lo vimos también como preposición de lugar. ¿Cómo le parece a usted? De lugar. Ah, okay. De los lugares. Ajá, okay. eso no he hecho el ejercicio. Ok, perfecto. Vaya. No hay problema a mí. Siempre. In, eh, recuerda que estás dentro de un lugar, ok. Um, también um, We are going to leave it. Lo vamos a dejar como un lugar en general, mis, ¿ok? Piensa así. Por ejemplo, we are, vamos a irnos por una bien fácil, in El Salvador, ¿ok? In El Salvador. ¿Por qué en El Salvador? Porque es algo grande, ¿ok? Estamos dentro. Otra puede ser, they are in, let's say, in the hospital. Ok. General. Ok. No está siendo específica. Ahora, si quieres ser ya un poquito más específica, utilizas on. O sea, quiere decir una calle, quiere decir um, una habitación específica, por ejemplo. Ok. Entonces, puedes decir. Ajá. Oh. Uh -huh. On the bedroom. Uh -huh. Ajá. Okay. ok. She is on the bedroom. Exactly. Ah, okay. O puedes decir también I am on the house. Ok. So es ya más específica. Ok. Ah, ok. Hoy sí me. Ok, thank you. No problem. También el on utilizas calles, nombres de calles. On 7th Avenue. On Roosevelt Street. Ok. Dices nombres, ¿ok? Ok. No problem. Um, any other questions? Alguna otra duda o pregunta? Questions, questions, questions. Okay, no questions. No questions. Vamos a verlo ahora. Ahora que ya tenemos las definiciones, ok. Es, ahorita las pueden ver, pero please, igual después de clases les pueden mandar un video. Por favor, vean los videos que les mando. Son algo extra. ¿eh? Siempre trato de que sean chiquititos. Ahí cuando vayan para el trabajo en la mañana, lo van escuchando. ahí ¿eh? de música, en vez de música, escuchen eso. Ok, let's go with Jamilet. Jamilet, Are you ahí, Jamilet? Ah, no, tú ya me habías dicho, pero igual. How do you yeah. say encima? O. Uh -huh. Another one? Ese es sobre. Encima. Over. 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 Oh, bravo. Very good. Thank you, Kevin. Te voy a hacer un ratito, Mr. Kevin. Quiero escuchar los líos. Kevin, tell me, Kevin, how do you say cerca? near en lejos eh uh, far far era very far. good excellent okay. thank you let's go Nelson Isidoro Nelson Isidoro how do you say atravesando atravesando o a través de a minute, a uh -huh. around Uh, uh -oh. Around era la vuelta de Tor Toron. Ex true. 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 Acuérdense de Gru de la, la película de Minions. Yeah. Very good. Let's see next one. Luis Manrique, How do you say? Um, wait, wait, wait. Luis Enrique, you there? Luis Manrique, sorry, Luis Manrique. Ha, uh, how do you say? Hacia arriba. Manrique? Okay, Paola, hacia arriba. Is uh, a bow or up. "hacia" Hacia arriba? Aha, uh -huh, up. ¿Hacia abajo? Uh -huh, up, down. Ah, ok, very good. Eh, Jason, how do you say al otro lado de? Otro lado de. Uh -huh. Ay, no lo pusimos. Eso nos faltó acá. Across, across, across. Excellent. Al otro oh. Mm -hmm. Excelente, thank you. Thank you, you boys. So, al otro lado de es across from. <coughs> ¿How do you say de hasta, Jason? Then, dime esa otra: de hasta. Aha, uh -huh. Luis Ernesto, how do you say um, Arriba de over. Arriba de over? over another one? Otra? Up. Otra? On. On? Yes, another one? Mm. Arriba de. arriba de above on up, and uh -huh. over above 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 exactly uh -huh. And then yes. we have uh -huh. yes, we're... no, pero es que no no quiero que me estén adivinando. that's why I was telling you this, por eso les daba por acá. Este like here I have the prepositions, okay? Uh -huh. Ajá, y aquí arriba de habíamos quedado que era above. I'm going to go into Mr. Google so we can see above. Mm -hmm. Okay. A la vuelta de eh, Leonardo? Around. Aha. Uh -huh. Around. Very good. So I think, okay, right now we're. what? What we are going to do to practice, okay, is that I am going to dictate you, okay, para hacer un poquito de practica, okay, un poco de esto. Don't worry, we are going to make it easy. Vamos a hacerlo like a little bit different. What are you going to do? You're going to do Picasso right now, Picasso Time, okay? So you are going to use a notebook, okay? You're going to draw what I say, okay? Van a ir dibujando lo que yo les diga. Yo le voy diciendo dónde están posicionadas las cosas. Okay, utilizando las preposiciones que acabamos de estudiar y todas las preposiciones que hemos estudiado. Are you ready? You are going to be Picasso right now. Okay. I know you can do it. Okay. Let's do it. Let's start with the first one. The first one is okay. So hmm. let's put behind. Listen, behind we have a window, ventana, behind a window, para que tengan una idea. Okay. Then, next one, la siguiente. Next. Window. No, háganlo como pueda. No, don't worry. Don't worry. Window, ventana, right? Next to the window, next to the window, we have a closet. Closet. Armario, closet, next to the window. Do it, don't worry, don't worry, don't worry about your drugs. Okay. On the closet, there is a trophy, a game console, a car, and a fan. On the closet, okay, on the closet, there is a trophy, trofeo, a game console, un juego de esos games, un, un, como un PS4, PS4, en eh, a car toy y un carrito de juguete, ok, on the closet, on the closet. Okay. Next. Lo siguiente. In front of the closet. Por eso les dije que esto estaba behind porque in front of the closet there is a bed. Cama. There is a bed in front of the closet. On the bed there is a cat. on the bed there is a cat and that's it let me see what do you have quiero ver qué es lo que hicieron y después le voy a mostrar la imagen que les estaba describiendo <coughs> Leonardo no te escucho creo que estás hablando no, Or no. Es que el... dibujar bien. don't worry no 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 hay problema solo quiero ver qué es lo que me ha entendido I want to see I want to see Let me see, let me see. quiero verlo, muéstranos hacia la cámara, quiero ver qué es lo que han hecho. Okay, very good, Mr., thank you, vamos a ver, Leonardo, thank you, Okay, very good, Jason, thank you. Y los demás, solo veo a los tres chicos, very good, Liz, Ernesto, thank you, wow, ajá, uh -huh. let's see, Elvin, ajá, uh -huh. y los demás. Kevin, Nelson, quiero ver lo que han hecho. No tengan pena, it's me. Yo no lo pude hacer decir porque me desconecté. Se me... Fue la... Entonces pensé que estaba dictando. Ah, no, sí, estoy. Yes, wow, you're Picasso. I know you're Picasso. <laughs> This is the picture that <laughs> I was describing. <laughs> es la imagen que estaba describiendo. Miren. So, we have the window that I told you about. Then we have the closet. Ahí está el closet. Uy, disculpen que se me fue. El closet. Then we have the trophy. Ahí tenemos el trofeo. El game console. Y el car. Y aquí está la bed. Y el cat. Ok. So, only that. Solo eso les escribí. Very good job. Let's do the next one. Vamos a hacer otra. Ok. Let's try. It. Some of you were similar. Algunos estuvieron similar. So, we are going to try one more time. Vamos con otra. Ok. Hopefully it's easier this one way. Oh my goodness, this is difficult. Okay, this one. Okay. Behind. Listen, listen. Behind. I have a sun. There is a sun. Sol. Sun. Behind. De hecho, es un pardon, pardon. Eh, Otra vez. Eh, Behind. There is a sun. Sol. Sun. Okay. The sun it's between two clouds. The sun is between two clouds. Clouds is. Oh my goodness, I forgot. Nubes. The, nubes. Low low. the, the, low. the, the sun is between. Two clouds. El sol está between nubes. Nubes, okay? In front of the sun, there is a beach. In front of the sun, there is a beach. A beach. Playa. In a beach. Playa. Aha. Uh -huh. Playa <coughs> and then in front of the beach tenemos ahí la, 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 like the beach right we have a palm in front de la beach de La playa we have a palm palmera okay El Mr. Luis Ernesto is like, mm -hmm, nothing, nothing like that. she said, <laughs> Try it, try it. ¿Lo de hecho, de hecho ya, lo había, ya lo había puesto. Oh, really? Okay, that's good. Okay, there is a palm. Next to the palm, there is a towel. Next to the palm, there is a towel. In the towel, Okay, in the towel, towel es toalla, toalla, sorry, se me olvidó de decirle. Towel, que está así, así abierta, like, está estirada, pues, en la arena. And then, on the towel, there is an open umbrella. Encima, wow, on, ajá, open umbrella, hay una sombrilla, sombrilla abierta, okay. And that's it, y eso es todo. Oh, almost, mister. Very good. Ya le vamos a mostrar casi, casi, mister. Very good. Let's see, Leonardo. Very good. Wait, wait, Ernesto. I didn't see. Oh, very good. Almost, quiero ver. Okay, very good. Thank you. Very good, Kenya. Thank you. Wow, Kenya. Excellent. Let's see. I no miro. Okay, very good, Kevin, thank you. Let's see next one, Elvin. No, I cannot see, no sé mira está. What happened to Jason? Jason, you didn't show me Jason. Let me see. Your Picasso time. Okay, very good. So the picture is like this. I didn't say the mountains, no dije la montaña, solo dije like I said the clouds. Look. We have the sun. We have the beach, the palm, the towel, and the umbrella. Okay, that was it. Okay, very good so far. Ahora bien, si se fijan, depende de la perspectiva, porque ustedes lo hicieron viendo de aquí para allá, right? Yo la, y la imagen yo la tengo al revés, don't worry, don't worry, but I know that you did it with yes. the propositions that I say, lo hicieron con las proposiciones que este de, que yo les iba mencionando, no más que la hicieron al revés, pero es la, el context that I'm saying it, ok, uh, okay and, okay give me one second, okay now, Before we go because we, are, we have one more practice tenemos una práctica más okay but before we go with that antes de ir con eso vamos a pasar asistencia una vez más please activate your cameras and say present por favor activen sus cámaras y digan presente okay Alberto Cedillo Luna Boris Ernesto Vallares Linares Carolina Janet Alvarado de Cardosa. Elmer Leonardo Sánchez Pineda Perfect. thank you Elmer Gabriel Velázquez Rivas Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kerin Alexis Escobar Cruz. Kerin. Oh no, ya me acordé que él va manejando. Ok, mister. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Reza. Thank you. Luis, I'm sorry. Liz Arelia Ancheta de Rosales. Liz, si sí lo escuché, okay. se salió. Ah, sí, es que me dijo que se va a mover. Yo me acordé. Ok, then we have Luis Ernesto Guerrero Canales. Reza. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Luis Manrique, hello. Okay. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mir Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Ok, ahora le toca, oh, le toca quedarse a mi ya Carolina, pero mi Carolina no vino. What happened, to Miss Carolina? And then we have... Eh, entonces, Elmer, tú ya te habías quedado, sí, ¿verdad? Sí, la semana... Uh -huh. Este, Elvin. ¿Y tú, Elvin? ya te habías quedado no te vas a, ¿te ya puedes... en la primera sí pero en esa no me he quedado okay ah uh, te vas a quedar ahora sí okay también. perfect thank you bueno va vamos ahora a continuar and with the next activity and the last activity that I have y ahora con la última actividad que tengo que es lo que vamos a hacer we are going to do a breakout room vamos a trabajar en parejas okay And what are you going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a describir un lugar, ¿ok? And but we are going to do it like a croquis now, ¿ok? Ahora sí si vamos a hacerlo como un croquis. Creo que es más fácil con, con lugares que hacerlo con cosas, como lo estaba haciendo yo. Like for example, así como sus croquis. Por ejemplo, podemos decir: There is a bank next to the café. There is a café next to the bank. Y así. Entonces, para describir un lugar cerca de donde ustedes o para hacer como una mini ciudad, pues, my town, podemos ponerle ahí, my town, what? My town. My town, entonces, y empiezan a describirla y sus compañeros van a ir haciendo el, um, el croquis. Please, try to do it in English. Intenten hacerlo en inglés porque aprendimos there is, que es para decir I, ok. And there are, ok, y yeah, así. Questions, preguntas de lo que vamos a realizar ahorita. Questions, questions, porque van a construir una mini ciudad ahorita. Ah, le voy a mandar el vocabulario, give me one second. Yo tengo una pregunta. Yes, tell me. O sea, lo vamos a dibujar. Yes pero no lo entendí muy bien porque me o sea, dice en pareja, o sea, uh -huh. a alguien va a decir qué es lo que hay y la otra persona va a dibujar. Yes. Uh -huh. Así mire, por ejemplo, digamos. Do you want to try with me? Puedes ir diciéndome tú, vaya, por ejemplo, like places. Uh -huh. el museo. My city. Mm -hmm. Rose City. I'm gonna put it. Rose, uh huh? Tell me. A museum. Okay, there is a museum. Okay, I cannot draw too. No puedo dibujar igual, better. pero igual, okay. Uh -huh. museum. Mm -hmm. then? A museum. Then. School. Uh, see just a school. Yes. Okay. School. It's more simple. Okay, then. A stadium. Stadium next to nothing there is uh there is a stadium next to next to the school. Ah ok stadium stadium next to the school. Oh, okay, uh huh. And a parking uh huh In front of the museum. Ok. Como es in front of, vea acá. A parking lot. Parking lot. Perfect. Es parqueo, vea. Excelente. Y así, miren, pues, se da cuenta. Así van a ir haciendo. Tienen que, please, utilicen todo lo que hemos aprendido. There is, there are, para varios, vea. Y eh, van a ir haciendo o sea a Algunos le va a quedar bien grande. Y mm, como son cinco minutos, Recuerden que tienen que ser rápidos para que lo vayan haciendo, porque si no, solo uno practica. Y pueden ponerles nombres a las calles también, ¿ok? And I don't know any other questions. Otra pregunta aparte de la de Mr. ¿Sí me entendieron cómo lo vamos a hacer ahora? Puedes ir escribiendo y no dibujando. No soy bueno para dibujar. Está bien, no hay problema. pueden hacerlo así como Luis y yo igual, mire, no, no. Entonces yo solo puse el nombre, sí, porque me, me too. Don't worry. Con quien me toque, yo okay. escribo, no dibujo. Ok. Sí, yes. es nuestra, como colonia, ¿verdad? Puede ser su colonia, un lugar de trabajo, un lugar donde conozcan súper bien, please. Háganlo un lugar que conozcan súper bien. yes Puede ser su colonia, puede ser el lugar de trabajo. Okay, let's try. It. Vamos a intentarlo, okay. You will have remember five minutes, exactamente cinco minutos, okay. So try to do your your best. Traten de hacerlo súper rapidito, okay. Uh, Accept invitation. Oh, espérenme que hay unos oyentes y no vamos a poder eh, practicar así. Oh no. Luis Ernesto. Luis Ernesto, ¿estás de oyente o estás ahí? I don't know. Yo aquí soy? No, Luis Manrique. Luis Manrique no. soy. ¿Luis Manrique? No, pues no, vaya. Entonces ahí está. Pero es que aquí vi a alguien que quedó. Aquí está. Se salió alguien por ahí. Ay, no todavía queda alguien solo Give me es que lo que pasa es que algunos están de oyentes pero no sé quiénes son bueno let's try it like this five minutes okay there we go accept the invitation please everybody Hello. Y sí, esa a mí no me aparece la invitación. Ahorita, mister. Give me one second. Vamos a cambiar. Oh, yeah. <laughs> uh -huh. No hay problema, no se preocupe. Roo number four. <clears throat> es que sí me aparece. Ay. Oh my goodness. Ah, acá. ¿Pasé la invitación ahora? Sí. no me aparece no pero no. aquí está que ah no aquí está mis Paola está aquí y Lizancheta también puedes practicar con ella también hello Paola are you there o oh, Liz Lizancheta Liz Anchieta está aquí también ah I will be back in a second. Ya okay. A la vuelta de la farmacia. Perdón, ahí me especifique. A la vuelta ah, de la mamá. farmacia. La vuelta. Me dijo, ¿cómo se llamaba? Perdón. Puerto Marisco. Puerto Marisco. ¿Cuántas cada uno? Eh, es que hay que, hay que, hay que eh, hacer como el croquis prácticamente o usted o sea, me dice eh, me dice qué, qué es lo que está en, en su colonia o donde usted trabaja y yo lo tengo que dibujar ah okay. y... the church ajá uh -huh. eh, a un lado sí el mercado central. ¿Cuál mercado? El mercado central. Uh -huh. Enfrente del mercado central está Plaza Las Américas. ¿En in inglés? <laughs> <Small. risa> <laughs> es que eso nos hace más fácil así. No, tiene que to en inglés, Okay, you. Sorry, sorry, sorry. I know you can do it. Yo sé que ustedes pueden. You can do it. You sorry, said it. Sorry. Ya lo dijiste. Sin front of, dijiste. Fíjate. You know. I know in you plan. can do it. Oh. Eh, small America. Vaya. Eh, a la parte del parque. Ponga. ¿Creo? ¿no? una Harry usa o... a la par How do you say a la par ¿Cómo se dice a la par? A la par. Ajá ¿Cómo se dice en inglés? Par, sí, no. Next. to. Ah okay. Next. Is... <laughs> ah okay. Mhm. Uh -huh. okay. Next to eh, me dijo que había eh, una par. my house <laughs> solo es okay. no do you practice jason sorry i was checking the other ones do you practice no means oh my goodness i'm sorry jason don't worry Pero puedo hacer la, las oraciones, supongo. yeah sure no. yeah perfect that's awesome thank you Hello, welcome back. Let's wait for the other ones. Vamos a esperar un segundito por los demás. Okay, the rest is coming. The rest is coming. <coughs> Okay, everybody. I think it's here. Almost, almost everybody here. Okay, no, we are missing one. Okay, everybody now is here. Okay, vamos a esperar un momento porque creo que sacó Mr. Luis. Oh, there we have it. Okay, very good. Oh my goodness, today, you guys. What is happening? Um, estaba escuchándolos entre todos los grupitos, and something happened. Y algo pasó. What happened? ¿Qué fue lo que pasó? Only oh, Spanish. No. You have to talk in English. Tienen que intentar hablar en inglés. Ya saben cómo decir hay y dicen a la par hay bueno o, o está dicen ustedes y cómo se dice eso en inglés ya lo saben. Entonces cómo se dice que hay algo a la par next to there es ¿verdad? en I was like, no, a la parte tal parte hay esto. A la, y, y enfrente esto. No, en English. Ese era el punto de la, de la práctica. Miren, yo entiendo que todos ya estamos como que Friday, el primer día del mes, y es viernes. estoy el cierre. Oye, sí, si no, para algunos sí si es cierto, si no pobre. Sí, I know. I know, I feel you. Entonces, verdad. Pero tratemos de hacer lo mejor que podamos, ¿okay? Ya casi finalizamos el el módulo, ¿okay? And we have to do our best. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo porque estamos tratando de aprender algo nuevo. Um, de igual manera, el lunes espero es que vengan con muchos ánimos y ganas de practicar en in inglés, ¿ok? Porque en el otro módulo se les habla menos inglés. Entonces, imaginen cuando les digan, Please, in English, say this, ¿ok? Español, Miss. No, it has to be... In... Menos español. Yes, less, less es... Oh, yes, it's true. Sí, es cierto. Thank you, Miss. Sí, menos español, más inglés, ¿ok? Sorry, mis sisters, gracias. Sí, ¿verdad? Entonces, please, please try to do it, ¿ok? Intenten hacerlo. Yo sé que ustedes saben, solo es que no quieren practice, practice. Es que dice, es que es más fácil, mi, más fácil en español. No, es más fácil, pero ahorita tratamos, estamos tratando de desarrollar, porque miren ahí ahorita lo que están haciendo estaban desarrollando el listening para es que estaban escuchando las frases there is y las preposiciones y es, algunos es que estaban escribiendo o dibujando que estaban desarrollando la escritura, escribir bien las palabras por eso es que se los les pedí hacer esa actividad. todas las actividades que yo les dejo tienen una razón de ser ok entonces please. ¿Quiénes escribieron el croquis? I want you to send me a picture on WhatsApp. Can you take a picture and send it in WhatsApp? Can you do it, please? Right now? ¿Cómo se dice iglesia en inglés? ¿No Church. Dios? Church, mister. Uh -huh. Church. Church, okay. yeah. Thank you. No problem. Thank Church. Chau. Mm -hmm. I'm going be waiting for that. Now, uh, let's see. I'm going see the groups. Voy a ver los grupos y quiero que, for example, in the group with Kevin en Kenia, ¿quién, ¿quién fue el que escribió? Ellos hey, está escribiendo. Ahorita los a los dos. Okay. <laughs> Tell me what do you have. Dime qué escribiste, Kevin, please. Uh, puse there was an pharmacy next to the house aha uh -huh. and perdón is it, it, la one es la numero 2 The uh, there is uh, a home, uh -huh. home in from in from home uh, the pharmacy excellent very good thank okay. you That was perfect. Luis Manrique en Fátima. Do you practice? Fátima, and Luis Manrique. Y yes, mi solamente oh. que yo se lo dije a él, pero por el uh, tiempo no nos alcanzó. Ah, oh, entonces sí, no me lo puedo decir. Ah, uh, okay. So I want to listen to Luis Manrique then. Luis Manrique, tell me what do you have. Dime qué tú tienes. Uh, yo escribí. Uh -huh. There is a bakery near to the supermarket. Okay. And her house is around the gym. Excellent. Very good. And Luis Ernesto, Nelson, and Jamilet. Ahí se pudieron todos practicar, veo, veo, puedo ver. Right? Ahí sí. Ok, yeah. so no. Jamilet, no practicar no mucho más que todo solo el tema del dibujo you didn't say there is no dijeron there is ¿Qué? usted tiene acabo de for ver example, for example there is a church in front, park, uh -huh. in front of the park exactly there is a cinema next to the church uh -huh. there is a parking And across from or around? Uh, around the cinema. Uh -huh. And there is a supermarket uh -huh. throughout the park. Okay, very good. That was perfect. Thank you. What about in Nelson? Also has one. I don't know. mismo. Oh, yes, it's the same. Nice. Thank you. What about Elvin, Jason? Bueno, no, Jason, no te puedes decir. Elvin with Leonardo, right? ¿Quién fue el yes. que dibujó? Which one was? Leonardo. Leon Leonardo. Okay, so I want to listen, Elvin, <laughs> the sentences. Tell me. Um, um there is a pharmacy. dibujó? Leonardo. Okay, Leonardo, tú envíame la imagen, quiero verla, please. Sorry. And then Elvin, I want to listen. <laughs> tell me. Hi, uh -huh, Elvin, tell me, I hear you. La calle Gerardo Barrios sería Gerardo Street. Gerardo Barrios Street. Street, yes. Uh -huh. uh, pharmacy. Uh -huh. Ajá. La, noven la novena street. Uh -huh. 7th Street, uh -huh. uh, Mercado Central. Pero, no. ¿just that? <laughs> ¿There is, there are, no, nothing? In, in front, uh, pharmacy in front of Mercado Central. Uh -huh. uh, <laughs> Gerardo Barrio Street, Mercado, Mercado Central, in front Up, eh, Plaza de las Américas Ajá eh, Mercado Centro yeah. Pero aquí lo veo next to, no lo veo in front of Next, ajá, next to Next yes, I don't know yes. yeah. eh, Dependiendo del contexto Ah, ajá, ok Si sí está de lado Ok, okay. No problem, thank no. you, very good Thank you for trying, I know it's hard today I know it's Hiring. yo sé que el día de hoy es como viernes, ya están cansados todos, pero thank you because you try, pero gracias porque lo han intentado, okay? you're doing your best, I know you're doing your best, yo sé que están haciendo su mejor esfuerzo, but please, try not to be like distracted, okay? right now we are going to do with the last eh, and next, well, the next exercise for unit number four, vamos con el siguiente ejercicio, Mm, con la unidad número y la sección número cuatro, por favor. Ahora bien, give me one second, un segundo. No, I don't know what is not charging, no sé so por qué no me carga. And uh, give me one second. What is happening? No quieren que les muestre? Oh, In the next exercise, I'm to ask you para el lunes, okay. El, los últimos dos ejercicios y sí les voy a pedir que ustedes los intenten. Porque los dos últimos ejercicios prácticamente son de lo mismo. Son de los adjetivos y las preposiciones, el que va, la, va ahorita. Por favor, try to do them, okay? 18 let's go number one miss fatima can you help me with number one please um where is uh where where where's julie mm -hmm. she's she no no, no pardon, sorry, she in school she is what? in school see sí. Okay, yes. okay, thank you. Number two, can you help me please with number two? Uh, 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 uh Nelson, okay. <coughs> mm -hmm. the plan is at the table. Okay, thank you. Number three, uh, can you help me please, Paola? Yes. Yeah. Thank you. There is a spider. I mean, <laughs> that, that exercise I can do. But uh, remember, bath is, is Tina. So, uh, Tina is there is a spider in the bath. Okay. I don't know. Okay, let's try it like that. I'm gonna give you an explanation later. Let's go with next one, please. Luis Ernesto. Number four. Yes, please. John is in the garden. Thank you. Number five, please. Kevin. Uh,

I'm gonna check them, ok. Lo pueden a mirar. ok. Okay, we are going to check. Vamos a chequearlos. Okay, school. I'm gonna put the correct answer, sorry. Okay, number one. We are going to leave it at school. At school es para muy específico, okay. Um, es un lugar no tan grande, entonces utilizamos at. Okay. Then we have On the table, ¿verdad? Porque es sobre. Y esa me salió con on. ¿Cómo, mister? No lo entiendo. La primera pregunta. Where is Julie? Ajá. She's on school. Y le salió buena. Sí. Vamos a chequear. Es, yo también a alguien se la vi buena con on. Pero eso es bien raro. Y a mí me sale mala. Pero yo vi una respuesta y la tengo en la foto, la voy a enviar. Que me sale que on es correcto. No me sale at, pero I don't know. De alguien más, de alguien de ustedes me envió una foto y dice at. De... incluso yo la probé con at porque <coughs> sé que era específica. Uh -huh. Muy específica. Pero, ajá, pero. Le salió con on. Eh, no, so, bueno, sí, me salió con on al final. Mm -hmm. That's strange. Sí, porque a mí me parece con, con at. And this one, I don't know. But you know, en esta sí, la correcta sería on. Ok. It's on the school. On the table. O Está sea, sobre la mesa. un objeto en este caso. Vea sobre. De ahí. There is a spider. In. ¿Por in qué branch. in? In the path, porque la cortina es una cosa hondita, entonces está dentro, ok? Por eso sería in the path. Ok. On es casi todo son superficies planas. Las calles son planas. Las mesas son planas. Eh, ¿Qué más hay plano? Um, everything. Todo lo que es plano, vamos a utilizar on, vaya. Para otra idea. De ahí tenemos John is in the garden. John está. En el jardín, rodeado vea, de plantitas, en dentro. Y acá sería at the cinema, ¿ok? Nos encontramos at the cinema, en el cinema, o en el cine. En esta palabra, en pocas palabras, ¿ok? So, yeah. That would be, Miss, I don't know, Miss Paola. I'm here, Miss. Do you understand? Sorry. Uh, no, no hay problema, Miss. No sé me, si me entiende ahora o no. A es, little bit me. Es que en, el, <laughs> en el IMIS piensa que hay un objeto, puede ser un objeto grande o chiquito, que sea con, ay, se con espacio en medio, okay? ¿OK? Piensa en un, como en un tazón, vea todo lo que es un tazón. Por ejemplo aquí aparece una tina entonces queda algo dentro yes Jason in in ajá. es que creo que lo relacionamos al, al, al <laughs> anterior de los tiempos pero sí que... yes uh -huh. I don't know why yo no sé por qué los ponen así porque están los dos temas seguidos y no creo que sea lo correcto porque se confunden ustedes sí entonces sí, pero me... ajá me... donde veces que me equivoqué entonces ya no sé cómo salía <risa> <risa> Sí, ejemplo, sí, pero fíjense. El tiempo. Sí, de hecho, si se fijaron, hay muchos temas que yo se los mostré que no aparecían ahí en, la, en el manual y prácticamente lo hacía para dividir los temas, ¿vea? Pero en este sí. caso, el preposición de tiempo y de lugar aparecían juntos. Entonces, sí es un poco, puede ser un poco confuso para ustedes. I'm so sorry for that. Lo siento por eso, pero... Este, hay una guía que nosotros seguimos y así está. Y así, de pero, hecho, lo, lo, los videos así están en YouTube. No sé si los han visto los de nosotros. Así van en el orden con el tema de cada clase. Pero tal vez sería como a, a, aclarar tal vez ese punto, Miss. De, de, por ejemplo, en el caso de hoy por hoy, que ya usted lo menciona de esa manera, se entiende que el link es eh, dentro de el on el sobre, uh -huh. pero el ad. Yo no lo relacionaba entonces a, a lo que hemos estado viendo. Aquí sería como el at en, es como un en. En. Aquí, yo me acuerdo que leímos estos o no los leímos estos, estos ejemplos, sí. Es algo más específico. O sea, por ejemplo, después de, puedes decir en el. Vamos a decir en el. Uh -huh. En el salón de reuniones, aquí como está cabe en el salón de reuniones, en el trabajo, en el banco, en, en metro, at, at metro pero sos muy específico. Con el in es menos específico, o sea, dices cosas grandes. Y con el on mencionas nombres. Pero es que también está este y también está el otro, que es, por ejemplo, de, de como por ejemplo, sea objetos grandes y y están sobre on, oh, it's a lot of context es un montón de contexto <coughs> pero saben qué? Va, vamos a hacer una práctica en la cual utilicemos direcciones mejor yo solo nos vamos a ir con direcciones no nos vamos it's a ir con for for us yes I know I know I feel you si sí, ya les entendí lo que no me entienden esto del de las preposiciones. Todos los el lunes, el, we have one day, we have a lot of free time because we have finished with the topic, Este era el último tema junto con los adjetivos. También los adjetivos, chicos, están acá en el manual por si los quieren ver o si tienen alguna duda, me avisan, ok. Um, pero sí les voy a volver a explicar voy a poner otras diapositivas tal vez entendemos este el lunes, ok, y vamos a hacer prácticas con directions vamos a hacerlo más que todo con di direcciones creo que es más esencial, ok we are going to stay here nos vamos a quedar por aquí, lo veo que están como que oh my goodness, ya no Thank you for coming to today's class. De verdad, aprecio que hayan venido a la clase. Okay, I know you're tired, as I told you before, but you can do it. Ya casi termina. Bueno, ya algunos ya, alguno ya terminaron su jornada. That's excellent. So I hope you have tomorrow a nice and rest day. Espero mañana, el fin de semana, voy a descanse And I will see you on Monday. Los veo el Monday, okay? Bye-bye, everybody. Good night. Bye-bye. Bye. Bye, take care. Bye. bye bye, good night. Elvin, Elvin, we don't have time anymore. Ya no tenemos tiempo. Solo tenemos tres minutitos, porque es bye. que nos, nos hemos estado pasando. Dime, ¿qué sí. te puedo ayudar? Eh, en la de los W <coughs> Yo ese día no estuve en la clase. Uh -huh. eh, what were we? Why? y when uh -huh. eh, el we el why why uh -huh. se conjuga con el because uh -uh. no no es diferente vaya why ¿Sí? es para preguntar sobre una razón reason okay. ok o sea tú quieres saber por qué estudias inglés por qué va de viaje por qué entonces ahí es okay. donde utiliza el why el which <laughs> no el which es diferente es diferente ahora okay. el why para responder, ocupa el because. because uh -huh. Para responder. Uh -huh. Para oh, respuesta. Voy a poner okay. acá. ¿Y el who? El who. ¿Cómo se? U es para personas. Sí, personas. Persona. Ah, sí. para preguntar sobre personas. El which es para preguntar sobre cosas. Sí. El how. How. Cantidad. How? Cantidad, ok. Uh -huh. ¿Y el when? Es para tiempo. Para tiempo, yeah. time. Ok. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, why ¿Sí? do you drink water? oh uh -huh. ¿Por qué tú tomas agua? <coughs> why, right? And then tú bebes mm -hmm. agua. Ajá. And then, para responder sería así. Because. because. Why you drink water? <coughs> ¿Por qué tú tomas aguas, Elvin? Because. ¿Para hidratarme? Mm, because I hydrate. I. Hydrate. I hydrate. Okay. I hydrate. Uh -huh. Mira, es súper easy. Ok. Uh -huh. Así es como lo utiliza Después tenemos el. El which es para cosas, pero no lo practicamos. Aunque sí el mismo orden. Which. Pero es que el which es solo para cosas. Por ejemplo, which do you prefer? Coma. Soda or coffee. Oh, <laughs> ¿Cuál, prefi el, el, ¿Cuál tú prefieres? La soda o el café. El, el café. Entonces, no, para responder de dijeras, I prefer. Dirías, quiero decir, I prefer. I coffee. prefer. Coffee. Mm -hmm. Yes. Porque te preguntan cuál tú prefieres. Soda mm. o café? I prefer coffee mm -hmm. oh, Ok. And then we have, y después tenemos el otro, el who. Siempre vas a okay. ir haciendo con el do o el does. Por ejemplo, who. Yeah. Does does she? me puedes decir un verbo read, un verbo cualquiera read, write right okay hold, who does she write who does she write a quién ella le escribe ah entonces para responder sería she writes To her mother. Ahí ella le escribe a su mamá. Okay. Ya. To who? De el dos, vea, porque estamos hablando mm -hmm. de chi. El verbo. Y ahí mira para responder, sujeto. El verbo y el, el who. Aquí está. Aquí mira. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Okay. How. How es para cantidad y para calidad. How, how do they. How do they... Study. ¿Cómo ellos estudian? Mira. How do they study. ¿Y cómo sería para responder? Vamos a ver. ¿Cuál how es... El... You... Uh -huh. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto ahí? Sería study. No, ese es el verbo. No, they. Uh -huh. They. They. Study. Uh -huh. In, the, in, com in the, the computer. In the computer. In computer. Okay. Porque aquí está el how, mire. Uh -huh. okay. Ahí está. Okay. Sería la respuesta. Y después tenemos por último el when, que es para tiempo. When do you. When do you sleep? Cuando tú duermes. ¿Cómo responderíamos? I, Yo duermo sería. I. Uh -huh. I might. No, dormir. Aquí no. uh, qué está, mira. Sleep. Uh -huh. I sleep. Uh -huh. Night. In the night. Exacto. Okay. Porque ahí respondes con el when, mira. Porque dice when, cuando, vea. Ah, ¿Sí? in the yeah. night. Mira, aquí está la respuesta. Okay. <laughs> y eso es todo. Ok. Esas eran las doble question. Todas, mister. Todas, todas. Si te fijas, todas llevan el mismo orden. A la hora de responder a la hora de responder y también a la hora de crearlas de crearlas okay. porque mira, llevan en la doble question el do, el dos el sujeto, el sujeto y qué va después el, el verbo uh -huh. todas llevan eso mira capa sí u acá está arribita. Eh, dos ajá el, y el, what. ajá que es verbo vea Verb, okay. Eso es todo, mister. Mm -hmm. Okay, mister. Thank you. No problem, mister. Um, Thank you. I don't know if you have any other questions, aunque okay, ya nos pasamos. No, solamente no. eso era el que. Okay, okay. ok, mister. Um, if you have any questions, you can write it down. Igual, si tienes alguna otra duda o pregunta, siempre la puedes escribir y okay. me puedes avisar por WhatsApp o en la clase. Vea, igual, okay. Okay. El lunes okay. vamos a seguir con las preposiciones porque creo que hay como un poquito de dudas ahí. Entonces, yes, ok. Ok. So, thank you for staying. Gracias porque se quedó. I will see you on Monday. Nos vemos el lunes, Mr. Mm -hmm. Bye -bye. Good. Good night. Good night, Miss. Bye.